Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos a lo que viene siendo el último episodio de el año, de la temporada de MDP. Para los que no sepan, para los que son nuevitos, para los que casi 20.000 personas que se han suscrito en este año. Primeramente, muchas gracias. El año pasado creo que terminamos cerca de los 17.000 y ahora estamos por los cerca alrededor de los 40.000 y se sigue subiendo, se siguen sumando gente. Gracias a MLP y sobre todo gracias a que ustedes son unas fantásticas y maravillosas personas que los amo y los quiero un montón. Bien, este video son sinceramente para reflexionar durante el año, para ver qué va a pasar el año que viene con MLP. Según algunas cositas, esperen un segundito que tengo que poner opciones, chat, solo comandos, oculto. Vamos a ocultarlo por ahora. Como decía, realmente es una de esas cosas. Epa, miren lo que me encontré dando vueltas. A ver qué hay por acá. ¡Ah! Una obsidiana y un bloque de manzana. Esto voy a agarrar por acá. Venga, la manzana dorada. Cuando tenga hambre, me la como. Bueno, en fin, este mapa ya me voy a deshacer de él, así que no importa. Como quería decirles, realmente este año fue un año muy difícil para muchos. El tema del bicharraco fue muy complicado para muchas personas, la verdad. Creo que sinceramente, a ver, creo que sinceramente, a pesar de todo lo malo, muchos les ha ido bien este año y toda la cosa esa. Así que a los que se fue mal, mi más sincero apoyo. Y a los que les fue bien, pues que obviamente sea mejor el 2022 para todos ustedes. En cuanto a MLP, este año tuvimos nuestro fantástico G5, la película en Netflix. Neta, yo estaba medio rezagado con esa, con la G5, más que nada porque habían anunciado que era inclusive, que lo promocionaban más como el primer pony macho masculino que iba a ser protagonista en la serie. Vale, hicieron un montón de cosas a eso. Y la verdad, no me gustaba mucho. No me gustó mucho la idea de la G5. Salió la película y me terminó enamorando la película. Y ojalá que para futuros casos. Ay, Dios mío, ya el grabador que me da la. Ojalá en futuros casos sepan vender la película en vez de inclusiva como lo que es, como una buena historia, con buenos personajes, que van a tener lindas tramas. Y que nosotros nos vamos a enamorar de los personajes y que la historia va a ser muy, muy, muy buena. Eso es lo que genuinamente vende una serie. En vez de interesarnos qué hacen debajo de las sábanas los personajes, creo que lo que nos interesa más que nada es que esos personajes, sobre todo las cosas, tengan una buena historia, una linda historia, ¿no? La película fue muy bonita, muy linda. Me enamoré de la película. Y nada, la película es, ha sido y será una muy buena película dentro de la franquicia de MLP, que nos dejó con muchísimas dudas. Y para el 2022 había anunciado cerca de noviembre, septiembre, por esas zonas, de que iban a salir especiales navideños, especiales de acá, especiales de allá, especiales de todo tipo. Y que obviamente, ¿cómo decirlo? Nosotros íbamos a tener también la serie en noviembre, me parece, pero a mitad de año íbamos a tener muchísimas más cosas de la generación 5. Así que el año que viene en Netflix se viene un montón. También había oído que se salía My Little Pony 4 en Netflix.
La verdad, no sé por qué hicieron esto. ¿Será que parte del contrato con Netflix de sacar la generación 4 y meter la 5 rápidamente? Vamos a ir a robar una cama acá. Porque somos buenas personas. Antes que nada, nos vamos a comer la manzana dorada, ¿no? Tengo un muslito mío. Ahí está. Listo. A ver si acá hay camas. Sí. Gracias. Buenas noches. ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo salir? Ahora sí. Realmente, a ver, realmente vamos a ver si la generación 5 igual empata, supera la generación 4. Sinceramente espero que sí, espero que la supere, porque si la supera quiere decir que vamos a tener mejores historias que la G4 y va a haber más contenido acá en el canal, obviamente. Ah, justo ahora se ponen a gritar. Y nada, así que esperar el año que viene y que sea mejor que este año. Nos ha estado diciendo, he estado escuchando muchas noticias de que el año que viene lamentablemente van a volver a querer encerrarnos a todos, por lo menos en Argentina. Así que no sé si es bueno, si es malo, si es feo, si es regular. Pero la cuestión es que, de nuevo, es patética la situación, pero bueno, a veces los presidentes están también bajo un manto de poder de la ONU, de qué sé yo, de otras regulaciones más poderosas que un país, y tienen que hacer simplemente caso y ya está. O sea, no pueden hacer más que eso. Salud, muchas gracias. Así que vamos a ver lo que sucede el año que viene con respecto a eso, pero ya están rumoreando de que quieren hacer eso. No sé si algunos aguantarán un año más encerrados en la casa, la verdad. Es increíble, pero bueno, es lo que hay. Y nada, el año que viene en el canal, ¿qué va a suceder? La verdad, no tengo ni la más pálida idea. Lo digo en serio, no tengo la más mínima idea de lo que va a suceder acá. No sé qué va a pasar. Tengo la intención, por lo menos, de que el año que viene, a ver si hago algún que otro top, que ya lo vengo prometiendo hace mucho tiempo. Pero la verdad es que, como habrán visto ya, no hay, tengo casi nada de actividades en el canal. Es porque estoy ocupado en otras cosas, como sabrán, el proyecto de la villa, el proyecto, sinceramente, de otras cosas. Ya estoy ocupando en ver películas y hacer reseñas y comentar lo que quiero comentar en el Quito Laster y todas esas cosas. Y MLP ya como que sí, lo sigo queriendo, lo sigo amando. Es más, el canal sigue activo después de, creo que, 2014 hasta acá. Canales cerrados, luchas contra el copyright, enojos sin sentido que estuve en su momento, y todas esas porquerías que hice en el pasado, ¿no? Ya 8 años o más en YouTube subiendo contenido de ponis. De todo tipo de canciones, cortos, ahora los shipouts y todas las cosas. Es la neta, a veces ya llega un momento donde uno, por simple cuestión de lógica, por simple desgaste, ¿no?, empieza a cansar. No porque la serie sea mala, sea fea, sea aburrida. Mira, me encuentro acá me encuentro metal, y en otra subida no puedo encontrar metal. Bueno, en fin, realmente lo único que tengo para decir en este año nuevo es que les deseo lo mejor a todos. Les deseo lo mejor a todos, que todos la pasen muy lindo, que todos la pasen muy bien, que todos la pasen genial. Epa, que está. Por eso no grabo mucho Minecraft.
Por eso no grabo mucho Minecraft. Miren cómo se me muere. Se me muere directamente. Y nada, decirles a todos ustedes, desearles un feliz año nuevo. Que la pasen bonito con la familia, con los amigos, o ustedes solos, mirando alguna linda película, pero disfrutando del momento, disfrutando de los últimos segundos, mandando un lindo mensaje, mirando un bonito video, teniendo a alguien cercano que los quiera un montón, y deseándoles, sea cual sea la situación que estén pasando, que obviamente mejoren. Si la están pasando bien, pues que mejoren aún más. Y si la están pasando bien, que Dios los ayude y que la estén pasando mucho mejor de lo que están pasando, y que Dios realmente los ampare en eso. Crean o no en eso. Ahora sí, chicos, por mi parte me despido, les deseo a todos ustedes un hermosísimo día, que la pasen lindo con su familia, que la pasen muy bonito, y que el 2022 vamos a ver cómo arrancamos, si arrancamos con todo, si arrancamos descansado. Yo les voy a decir que este canal el año que viene más que probablemente no tenga la misma fluidez ni la misma actividad que tenemos años anteriores. Ya dije, por cuestión personal, es una decisión personal, no es que me esté pasando algo grave o algo por el estilo. Es simple y llanamente que ya estoy en una edad de, sinceramente, desgaste absoluto. Y la neta del planeta, yo también, digamos, yo también estoy atravesando esa época de, no digo dejar MLP, pero por lo menos descansar mucho de MLP. Y ojalá que Vic Macintosh, ojalá que Aselfu, ojalá que Pony Luna, ojalá que Shipposting, ¿cómo se dice? Sunset, Shipposting Luna también, ojalá que todos estos canales nuevos que están surgiendo, Bronis, de falla, pero 10.000 veces mejor que este canal, que tenga muchos suscriptores y que hagan por lo menos que la G4 siga viviendo un par de años más o muchos años más como se lo merece, y que la G5 nos sorprenda a todos, y veremos qué hacemos el año que viene con la G5, a ver si Jabros nos deja por lo menos dar algunos momentitos, algunos episodios, algunas reseñas de la nueva temporada, pero eso va a ser para la última parte del año. Ahora sí, ya está tanta charla, por mi parte me despido. Recuerden que estoy en el Quito Laster canales, en la sección de canales, en mi canal principal, o sea en MLP. Gracias, porque ya somos casi 40.000, que duplicamos un poco más del año pasado, que éramos 17.000, ya casi 40.000, lo duplicamos y un poquito más, este año, alrededor del año pasado, cual estoy orgullosísimo. Gracias a todos, en serio, un besazo. Y nada, ahora sí, por mi parte me despido por última vez. Que este 2021 la hayan pasado lindo y que este 2022 la pasen genial. Nos vemos y feliz año nuevo.